Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase en nuestra Academia Dadario. Es un placer enorme poder estar acá cada 15 días, encontrarnos y, y poder ayudarlos. Aunque nuestras clases quedan, quedan subidas en nuestra escuela, acuérdense que las pueden chequear todas las clases que fuimos dando. Eh, es. es, es es, es muy, muy diferente poder estar acá en tiempo real compartiendo esta clase e invito a todos ustedes eh, a que también puedan invitar a sus amigos y amigas para que eh, se puedan sumar y disfrutar de esta comunidad que hemos creado en torno al, a, a nuestra Academia de Adario a la Carta. Así que es un placer para mí como... Como ya saben los que estuvieron desde el principio, pero para quienes se suman hoy, eh, saben que pueden contar conmigo y estoy a su disposición si necesitan algo a lo largo de la clase y las futuras clases. Entonces, vamos a retomar, como ya saben, para quienes eh, hacen unas clases que están aquí, vamos a comenzar con nuestro ejercicio de precalentamiento de manos. Vamos a poner, voy a poner el metrónomo, como siempre, en 60 bpm. Y vamos a arrancar. Eh, ahí vamos. Recuerden, movemos no solo manos, sino que vamos a mover manos y pies para que ellos, obviamente, voy a ver la mayoría de las manos de todos, sí, pero también movamos los pies. Recuerden, el espíritu siempre es tengo los pies de adorno, los puedo mover, les puedo dar algo de trabajo, los voy a trabajar entonces. Es importante, muchas veces cuando nos ponemos en nuestra goma de práctica o paz de práctica o hagamos cualquier tipo de ejercicio, generalmente le ponemos mucha energía a las manos y poca a los pies. Vamos a ponerle energía a los pies también. Entonces, mientras movemos las manos, también movemos los pies. En este caso, todos saben, ya saben cómo es. Esto ahí en esta posición abrimos y cerramos. No hacemos cucharita, movimientos bien amplios. 60 bpm, vamos a llegar a 300 en esta oportunidad. 300. La última vez llegamos a 200. Vamos a ver quién viene haciendo la tarea. Ángel, Carlos, invito a que prendan las cámaras. Carlos eh, Venegas, Reynoso Santiago, Iván López. Invito a todos a que prendan sus cámaras. Vamos, vamos a prender las cámaras. Sí, voy a contar hasta 200. Ahí está, Iván, excelente. Muy bien Santiago, excelente. Muy bien, bueno, vamos todos, ¿sí? A la cuenta de cuatro. Arrancamos. Acuérdense que son aplausos en semicorcheas, ¿sí? No hago esto, no separo los dedos, ¿sí? Bien así. Ok. Vamos. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, quince. 8, 9, 20, 2 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 44 45 46 47

Va a ser junta, Josué. No es un aplauso así. No, 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 no. Así, eso. 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hay caras de sufrimiento, ¿eh? 28, 29, 40. Vamos, 41, 42. Vamos, equipo. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dos tres vamos Robert cuatro cinco seis siete ocho nueve, uno dos, seis, cuatro cinco seis siete ocho nueve ochenta uno dos tres cuatro, cinco uno dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. A relajar, muy bien, muy bien. La mayoría llegó a su manera, pero todos llegaron. Sí, quema, 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 quema. Pero esto hace cinco semanas que lo venimos haciendo. A esta altura, como la mayoría ya sabe, yo les recomiendo que lo hagan. El objetivo es 800, hicimos 300 hoy, hicimos 800. Eh, de, o, perdón, el objetivo es hacer 800. Así que imagínense, en todas estas semanas, esto es una cuestión muscular, netamente. La técnica es una herramienta que me permite contar una historia. Necesito de la técnica. Necesito de la técnica los músculos fuertes para sentirme seguro, confiado, poder ejecutar todas esas ideas que yo tengo en mi cabeza y poder ejecutarlas tal cual yo me las, como me las imaginé. Entonces, en este caso es un trabajo de eh, desarrollo, fortalecimiento muscular. No estamos con palillos o vaquetas en las manos, pero realmente, como ya lo dije varias veces, este ejercicio uno lo puede hacer en cualquier momento del día, asociándolo en especialmente, a quien no lo haya incorporado como, como hábito, asociándolo a hábitos ya preexistentes, como puede ser desayuno, almuerzo, merienda o cena. Y eso, dedicándole 5 o 10 minutos pegados a esos hábitos, seguramente van a poder lograr tener unos, ver, unas muñecas maravillosas. Esto trabaja especialmente el grupo muscular muñecas. Ahora, vamos a trabajar el grupo muscular dedos. ¿Se acuerdan cómo era el ejercicio? Se acuerdan, algunos se acuerda? A ver, a ver, a ver, a ver. Dedos. Yes. Muy bien, Giovanni, excelente, excelente. Santiago, Gronier, Gronier, perdón, excelente, Juan, todos genios, bárbaro, todos divinos. Judith, excelente, ahí va. Sí, es esto. Suben y bajan solos. Suben y bajan solos. Recuerden esto, la idea no es hacerlo rápido, es hacerlo bien. Y los movimientos son súper amplios. Si yo, mi consejo, a ver, cuando a veces me preguntan ejercicios de warm-up, eh, o, o, hay millones de ejercicios de warm-up. Estos son mis ejercicios de warm-up por excelencia, porque no necesito palillos, lo puedo hacer mientras estoy yendo a, a, a lo que sea, a, a grabar o al show o lo que sea. Lo puedo hacer antes y les puedo asegurar que... En auto en una gran ciudad, llegar a cualquier lugar te lleva media hora, por lo menos. O sea, media hora ininterrumpida de mover las manos y mover los dedos, llegás, pero a, a un muy, muy bien precalentado al momento de, de, de poner baquetas en tu mano. Entonces, mi consejo. A, 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 Traten de incorporar este hábito y van a ver que sus brazos van a volar, van a volar, de verdad les digo. Entonces, vamos a trabajar esto. Acuérdense, movimientos amplios, no esto, no cortitos, no cortito y rápido. Tienen que ser bien amplios para que trabajen bien los músculos del antebrazo. Vamos a trabajar dedos y recuerden esto, importante, ¿sí? No hago esto, no hago esto. Es, me toco la palma lo más abajo que puedo. Eso, exacto. Eso, no es esto, no es cerrar los dedos, es tocarme la palma. Y acá suavecito, entre índice y pulgar, muy suavecito. Quizás vieron un posteo que hice ahora hace poquito también, trabajando con un alumno. Algunos, pueden, si quieren, pueden tomar un papelito entre estos dos dedos y subir y bajar el, el resto. Y la idea es que ese papelito no se marque, no quede todo apretado, todo abollado. ¿Sí? Fíjense, si le sirve. Pero no, sé, sí, muy suave, muy suave acá. Esto tiene que ver, ya lo expliqué la otra vez, pueden, a quien, a quien esté por primera vez sumándose, en la clase anterior expliqué, esto tiene que ver con la movilidad de la baqueta en nuestra mano. Para la técnica dedos, para la técnica dedos, necesito que la baqueta tenga movilidad. Yo lo sostengo con estos dos dedos de la manera mínimamente necesaria para tener control, pero tiene que tener libertad. Si lo aprieto un poquito de más, ya el palillo no sube y no puedo utilizar mis dedos. Entonces, es muy importante sentirse seguro, pero a su vez con mucha libertad. Entonces, ya sea con papelitos, al que quiera o al que no, como gusten, ¿sí? vamos a abrir y cerrar. 60 BPM. El ejercicio anterior hicimos aplausos en semicorcheas, o sea, por cada tiempo. Hacíamos cuatro aplausos. Cada uno de esos aplausos es una semicorchea. Ahora vamos a hacerlo en corcheas, o sea, dos golpes por cada negra, dos movimientos. O sea, un y, dos y, tres y, cuá y, un. Mm, 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 mm. Vamos a hacer eso. Traten de abrir bien y cerrar y tocar la palma lo más abajo posible. Vamos a hacer solamente 100, pero a conciencia. ¿sí? Nada de cerradito, nada de así, así rapidito. Abriendo bien. O sea, un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Sería eso, ¿sí? Si quieren con un papelito, yo me, yo me puedo agarrar un papelito. Si quieren, así, lo ven, al que quiere, ahí está, ahí va. Bueno, bien, entonces, manos en posición, miren, manos en posición, yo lo hago así para que se vea, pero las manos van acá, en posición de tocar, como si yo estuviera tocando, brazos a 90 grados. ¿sí? No, es necesario, no es necesario tenerlo acá arriba, ¿sí? Entonces, esto, ahí vamos. Entonces, vamos a, voy a contar... En negras hasta 100. Acuérdense que el pulso es tic, 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 corcheas. ¿Bien? Vamos. Acuérdense también, mover los pies. Los pies los pueden mover en negras o en corcheas. O sea, los pies se mueven junto con los dedos. Hacen la misma figura. ¿Bien? Siempre denle algo de trabajo a los pies. Está muy bien que ellos también trabajen porque lo pueden hacer. Bien, vamos. Un, dos, tres. Vamos. Un, dos, tres.

¿Sí? Más, hay que forzar el antebrazo. Debemos ir por 30, vamos. 31, 32. Geonier, no tanto esto, no tanto esto. Pon el Gionier, Estás moviendo mucho el antebrazo. ponle foco a tus dedos. ¿sí? A tus dedos. Eso. A veces uno se, se empieza a deformar porque, porque le cuesta. Hay que ir fortaleciendo todos estos músculos todos los días. Cuando quieren tocar gospel chop, y esto no sale, estamos a años luz de lograrlo. ¿sí? Vamos, a retomo de 50, ¿sí? porque estoy hablando, ¿sí?

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 25, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente todos. Uh, ahí va. Ahí va. Sí, excelente todos. Vamos a estirar. Es importante elongar también no solo tonificar los músculos, sino estirarlos para que estén elásticos, ¿sí? Elásticos. Yo suelo hacer esto, palma de la mano hacia abajo, palma de la mano hacia arriba con el brazo bien estirado con ambos brazos. Es súper importante eso. Ya tenemos una buena entrada en calor. Es muy importante esto, fortalecer los músculos favorece la buena técnica. Bien, vamos a ver, ahí estoy permitiendo los que se van sumando de a poco. Bueno, recuerdan que vimos distintos tipos de golpes, dedo, muñeca, brazo. El otro día vimos los golpes fundamentales. ¿Alguno tiene alguna inquietud, alguna duda con respecto a los golpes fundamentales? ¿No? No, ninguna. Bueno. ¿O soy un genio? ¿Qué explico, bárbaro? ¿O nadie entiende, nadie no se anima a preguntar? <laughs> ¿O son todos tímidos? Prefiero pensar que explico muy bien y se entiende mucho. Bueno, entonces. Los golpes fundamentales. ¿Quién se anima a comentarme cuáles eran? Juan, Juan, ¿te animás? Juan Sala, ¿te animás? Dale, compartimos. ¿Cuáles eran los cuatro golpes fundamentales? A ahí. ver, ahí está. Ahí Buenas está. noches a todos. Sí. Hola, Hola Juan. Tenemos el, el, el golpe tap, que es el golpe cortito, este, más o menos a, a un dedo de distancia del, del pad o del tambor. Después tenemos el, el golpe el up. Que nace del mismo lugar, del mismo punto que el tap, pero termina arriba. Perfecto. Tiene la misma intensidad que el tap porque sale del mismo lugar. Pero posiciona el palillo para, para el acento que vendría a ser el down, el tap, y queda en posición de tap. Y también el, el up deja el palillo en posición para el fall. Es cuando tenés que tocar más de un acento con la misma mano. Y vuelve arriba. Ahí va. El full. Excelente. Ahí va. Sí, gracias, Juan. Excelente, excelente. Eh, repasamos, lo pongo, hago una síntesis. Dos grupos, golpes débiles, golpes fuertes. Los débiles suenan débiles, los fuertes suenan fuertes. Todos los débiles empiezan muy cercano al, al, al parche o al pad, como dijo Juan, estamos a un dedo o a una baqueta de distancia, acuérdense, una baqueta acostada, no una baqueta parada. Entonces, estamos a una baqueta de distancia o a un dedo, entonces, por eso los débiles son débiles, porque comienzan el recorrido muy cercano al parche. Los fuertes están justamente bien distantes al parche, por eso son fuertes. Entonces, esto tiene que ver con la dinámica, que es la dinámica, es el volumen. Vamos a ver dos conceptos hoy aplicados a algo que tal vez a ustedes ya les resulta familiar. Primero, acentuación. ¿Qué es un acento? ¿Qui ¿Quién me puede definir qué es un acento? A ver, un acento, profe. Sí, un acento es como un golpe fuerte, el, go el golpe más fuerte o acentuado, valga la redundancia, un paradil, 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 ahí estoy acentuando el primer golpe. Excelente. Un Excelente, Darío, Diego. Eh, gracias, Diego. Excelente. Exactamente. Como dijo Diego recién, un acento es un golpe que se diferencia de sus vecinos. Sus vecinos generalmente son golpes que suenan más chiquititos y ese acento es un golpe que suena más fuerte. Entonces, también podemos abordar, a mí me gusta mucho esta definición de acento y no solo definirlo como un golpe que suena más fuerte que sus vecinos, sino que suena más diferente. Puede ser que tenga un sonido diferente o que suene más fuerte. Por. Orquestación o por eh, volumen o dinámica se diferencia. Pero vamos a tomar acento con su acepción tradicional y es, es un golpe que suena más fuerte que el resto. Ahora, para que ese golpe suene más fuerte que el resto, todo el resto de los golpes tienen que estar bien chiquititos. Y acá, recuerden esto, los golpes fundamentales por algo tienen esta denominación, son fundamentales. Es para lo que a nuestra lengua eh, castellana o español eh, eh, serían las vocales o, la con, o las consonantes. Sin las letras nosotros no podemos componer palabras, oraciones y así comunicarnos. Esto es lo mismo. Si nosotros... Nosotros entendemos muy bien los golpes fundamentales. Vamos a estar mucho mejor preparados para articular mejor nuestro relato, nuestro relato, para poder articular mejor todo lo que nosotros hagamos. Ordenan. Los golpes fundamentales ordenan. Si alguno cree que esto es un plomazo, que no entienden por qué se lo estoy dando les puedo asegurar que yo pensaba lo mismo. Cuando mis profesores me enseñaban los golpes fundamentales, yo decía, uy, qué plomazo, esos nombres, no me los acuerdo, no entiendo para qué me los están dando. Y les puedo asegurar que años después agradecí que me hayan eh, insistido tanto en los golpes fundamentales. Porque muchas veces ordenar eso claramente hace que todo lo que yo haga después, porque siempre estamos aplicando golpes fundamentales, es como siempre estoy usando las letras A, E, I, O, U, ¿ok? Siempre cuando estoy tocando la batería estoy tocando los golpes fundamentales, los estoy aplicando. Y muchas veces, si hay algo que no me sale, lo, mi proceso es el siguiente, trato de ver dónde está el cortocircuito, por qué no estoy pudiendo articular claramente eso que quiero hacer. Eh, pasándolo por el tamiz de los golpes fundamentales. Muchas veces es que no estoy haciendo ordenadamente alguno de ellos y eso me ayuda mucho a identificar dónde está el cortocircuito, dónde está la traba, por qué no me está saliendo eso que yo quiero hacer y, y poder eh, resolverlo y avanzar. Entonces, como dije anteriormente, los golpes fundamentales son la base de nuestro lenguaje. Down, tap, up y full. Al que le queda alguna duda, se mira la clase anterior y nosotros vamos a avanzar. Es importante justamente lo que dijo antes eh, Juan y lo que dijo eh, antes. Eh, ¿y quién lo dijo? Ah, Diego. Diego, eh, para, para, por ejemplo, para que suene bien un paradiddle o para que suenen bien otros rudimentos, es muy importante que nosotros tengamos en claro los golpes fundamentales. Entonces, primero, hablamos de acento, es un golpe que se diferencia de sus vecinos porque suena más fuerte. Por otro lado, ¿alguien sabe qué es el sticking o algunos lo conocen como digitación? Sticking. Sticking. No. ¿Alguien, sí, sabe? Profesor, sticking. El sticking, es como la, el sticking es como la forma más adecuada de poder hacer eh, de pronto un, un film, por ejemplo, o, o lo que tú quieras tocar. Depende del tambor, las posiciones del tambor, depende de la posición, si tienes un hi-hat fijo o, eh, a ver, si es básicamente el sticking, como, como el, okay. el, Bien. El, el movimiento para poder dar, dar claridad a un, a, un, a un ritmo, que no te quede incómodo, la forma más cómoda. Ok. Eh, es una muy buena definición, sé que la tenés muy, sé que eh, entendés claramente la definición de sticking, pero voy a ayudar a, 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 eh, a sintetizar para que a todos les quede muy claro eh, la definición de sticking. O digamos que sticking es como stick en inglés, como todos saben, quiere decir baqueta o palillo. Sticking es como palilleando o baqueteando, ¿no? Es un verbo inventado, pero que es muy, muy habitual eh, como nosotros lo, lo, lo usamos en, nuestra, en nuestro lenguaje baterístico o percusivo. Entonces, sticking básicamente es como yo alterno los golpes entre cada mano. Básicamente es eso, es qué golpes voy a hacer con esta mano y qué golpes voy a hacer con la otra. Básicamente yo puedo leer una figura. Por ejemplo, semicorcheas, con un sticking de singles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con la mano derecha, de singles con la mano izquierda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puede ser sticking de dobles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o con un sticking de paradigmas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces, para todos aquellos que eh, quizás por primera vez están escuchando esta palabra, el concepto es sticking. Como yo distribuyo los golpes entre cada mano, puedo leer una misma figura o una misma partitura, lo que yo esté leyendo, yo puedo leer una misma figura de diferentes maneras, con una mano, con la otra, combinaciones entre ambas manos. Y eso es, son dos ingredientes fundamentales que a mí me gustaría compartirles hoy: sticking y acentuación pero no lo vamos a ver aislado ya vimos que es acentuación vimos que es sticking y lo vamos a aplicar a nuestro querido paradiddle para quien no lo conoce esta palabra tan, tan hermosa no que prácticamente la conocen guitarristas cantantes bajistas todo el mundo conoce la palabra paradiddle aunque a veces no sepan de qué estamos hablando pero todos conocen la palabra paradiddle y vamos a, a les voy a compartir algo que quizás algunos no lo sepan y el paradiddle es tiene que ver con la digitación o sticking. Y es como yo distribuyo entre ambas manos golpes singles y dobles. Golpes simples, o sea, cada mano hace un golpe o golpes dobles cuando cada mano hace dos golpes. Entonces, el concepto es el siguiente en el paradigma. El sticking es derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Voy de nuevo. Uno, uno. 2 1 1 2 o single single doble single single doble y esto se toca generalmente en semicorcheas. Entonces, ay, esperen que acá así no toco. Ahí vamos. el, el micrófono. Ahí vamos. Entonces, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, eso es una digitación de singles. Si hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es digitación de dobles. Pero el paradiddle es una combinación. Por eso me gusta empezar por acá. Porque ya en vez de aprender el single y el doble, usamos esta combinación de ambos. Y además tenemos que trabajar también para que no se nos enríen las manos para aquellos que se topan por primera vez con el paradiddle. Y esto es: derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Entonces. Perdón, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, estos 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. pa ra di -dl, pa -ra di -dl. Les cuento un secretito que es muy interesante. Cuando en, uh, yo digo para di de alguna manera estoy replicando la onomatopeya, o sea, cómo suena este rudimento. Para Siempre está asociado a golpes simples y diddle, cada vez que escuchen diddle, está asociado a golpes dobles. O sea, para, diddle, para, diddle. Para, diddle, para, diddle. Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Todos los dedos apoyados, nada de los dedos abiertos. Vamos a usar solamente el grupo muscular muñeca. Rafael, ¿tenés, ¿tenés palillos? ¿Tenés palillos? Ahí a mano. ¿Sí? Ah, OK. Ah, genial. No te, no te veía las manos. Bien. Eh, Alberto, bueno, no les veo las manos. No les veo las manos y puede, tal vez pueden alejarse. Tal vez sí. Oh, oh, bueno, ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí. Eso. Así les puedo ver. Bueno, entonces, a ver, voy a poner acá, 60 BPM, mi metrónomo. 60 BPM. No, menos. Menos. 45. okay Un, dos, tres. Ese es el tiempo, ¿no? El pulso de negras. Un. Dos. Y las semicorchillas son un, dos, tres, cuatro, 1 dos, tres, cuatro. vamos a tocar para, di, del para, di, del para, di, para, di, del para, diddle, para diddle. Bien, vamos a ponerle energía, vamos a ponerle la energía. Es muy importante esto, vamos a poner la energía primero a la digitación. O sea, que no se nos enrieden las manos, que hagamos ordenadamente uno, uno, dos. 1, 1, 2, sin confundirnos y en semicorcheas. O sea, 1, 1, 2, un, 1, 1, 2. para paradiddle. Paradiddle, paradiddle. A ver, quiero ver cómo todos los. Yo ahora los miro, ustedes prendan sus cámaras, a ver si los puedo ayudar. Acá les dejo mi metrónomo para que lo escuchen. Eh, Rafael, mira, es 1-1-2. Uno, uno, es 1-1-2. Uno, uno, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Excelente, Rafael, excelente. Eso. Ok. Ok. Ok, Rinosa, Okay. Bueno, a Julio Tiravanti veo, lo veo muy ocupado con su teclado. Está escribiendo la palabra para <laughs> Ahí va. Ok, muy bien todos. Muy bien. Muy bien todos, muy bien. ¿Paro acá? Bien. Muy bien, muy bien todos. Todos... Eh, recuerden que si quieren que los ayude Carlos, Lucas, Facundo, bueno, todos los que, que tienen las cámaras apagadas, con todo gusto los puedo ayudar si prenden sus cámaras. Bueno, en general, muy bien todos. Para quizás para la mayoría de ustedes es algo familiar, eh, es algo familiar este rudimento y como todos saben hay muchos rudimentos. Rudimentos es eh, como las células, son las esas pequeñas células eh, que componen nuestro lenguaje y uh, vamos, nuestro lenguaje percusivo. Y nosotros vamos a abordar este eh, en primera instancia porque combina golpes simples, golpes dobles en un solo rudimento que se llama paradiddle. Entonces, hablamos de acentuación, hablamos de sticking o digitación y ahora hablamos de paradiddle. Y acá viene lo más importante para mí y para ustedes también. El sticking le da identidad al paradiddle, pero lo que termina de cocinar esta riquísima comida llamada paradiddle es la acentuación y acá viene algo clave si yo toco el paradiddle de esta manera es como un robot que no transmite emociones simplemente lo que estoy trabajando es un aspecto del paradiddle y es la digitación como yo reparto singles y dobles entre cada mano pero no lo estoy haciendo transmitir emociones. Y eso es súper, súper importante que lo tengan en cuenta. Ahí a lo clave. Primero, vamos a partir de una base de taps. Ya no lo vamos a hacer fuertes, no los vamos a hacer por acá, a la altura de los paradils, Y vamos a hacerlos todos chiquititos, muy chiquititos. para, paradil. Pa muy chiquititos, muy chiquititos. Bien pegaditos al parche o al pad. Manos muy relajadas, muy relajadas, muy relajadas. Si lo relacionamos a los golpes fundamentales, vamos a tocar todos taps. Sticking de paradiddle, dinámica taps, golpes débiles, muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos los golpes fundamentales. Eso, bien. Muy bien. Ahora, ahora. Nosotros tenemos, recuerdan que yo conté en semicorcheas. Un, dos, tres, cuatro. O también lo, lo, lo nombré para diddl, para, diddle. Los para son los singles y los diddles son los dobles. Bien, a esto le puedo sumar un acento. Y ahí es cuando se empieza a poner más expresivo. Siempre que nosotros tenemos un rango dinámico, o sea, tenemos un amplio. Espectro de volúmenes en nuestra tocada. Nosotros vamos a tener más recursos para interpretar emociones, para transmitir emociones. Rango dinámico, igual. Acuérdense que la palabra dinámica es sinónimo de volúmenes en, estro, en nuestro instrumento y rango es la diferencia entre mucho y poco. Entonces, ese rango dinámico es lo que nosotros nos permite justamente transmitir emociones. Imagínense si yo gritara, ¡Pero vamos! y todo lo gritar así o, o todo lo toco, o todo yo no, no transmito emociones. Entonces, o si yo hablara todo así, bueno, hoy les voy a hablar del paradiddle, porque el paradiddle es un rudimento que combina un sticking de dobles y singles. De alguna manera, eso es, eso es lo que justamente hace a la comunicación. Recuerden siempre que nosotros estamos comunicando a través de nuestro instrumento. Esto es un lenguaje, es un instrumento de comunicación, los tambores. Recuerden que. Los tambores son instrumentos de comunicación entre las aldeas, ¿no? Para poder comunicar, transmitir alguna noticia o alguna alerta. Los tambores son ancestrales. Entonces, nosotros interpretando nuestros tambores con un rango dinámico amplio, podemos transmitir emociones. No todo gritado, no todo susurrado. Según la parte de la canción o según lo que nosotros queremos interpretar, necesitamos tener matices al momento de tocar. Y eso es muy, muy importante. Recuerden que cuando eh, se, se topen con alguien que diga la batería suena muy fuerte, no, la batería está ahí. Mi, la batería de ustedes está por ahí y la batería no suena sola la batería reacciona a su manera de tocarla y eso es muy importante el sonido empieza por nosotros nosotros somos el origen del sonido y del volumen entonces tengamos muy en cuenta esto esto es clave 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 entonces bien vamos a cerrar este tema del paradiddle justamente aplicando sticking acentuación y esto que estamos diciendo de semicorcheas acentuando en esta oportunidad podemos acentuar cualquiera de las cuatro semicorcheas pero vamos a acentuar la primera para darle vida a este paradiddle clásico y básicamente si yo lo fuera a cantar en vez de decir paradidl, paradidl, diría para 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 y yo al tocarlo hago para para para

Al principio cuesta un poco, uno se, se, se enrieda, ¿no? El orden de las manos. Por eso es muy importante hacerlo muy lento, 40 bpm, 45 bpm. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego Darío. Judith, ¿cómo estás ahí? ¿Te cuesta? ¿Te está costando? Para un lado te sale, para el otro se te está trabando, Judith. <laughs> ok. Eh, Josué, no te veo bien las manos. Veo el palillo cuando sube, o veo la baqueta cuando sube, Josu. Eso, si podés bajarlo, te puedo ayudar y ver mejor. Ahí va. A ver, un poquito más, bájalo. O vos alejate un poquito más, así te puedo ver. Bien. Okay. Bien Iván, se enrieda un poquito, tal vez Stuart, tal vez el cable te está molestando, pero, okay, pero va bastante bien. Muy bien Juan, muy ordenado, muy ordenado. Eh, Santiago, me parece que el sticking no lo, no lo estás haciendo bien, el sticking de, 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 de Paradiddle. Me da la sensación, hay una mano que no te la veo, pero me parece que por la mano que veo, me parece que es tu mano derecha. El sticking, el derecha-izquierda, derecha-derecha-izquierda, derecha-izquierda-izquierda, no está ordenado, fíjate, a ver. No, fíjate, hazlo más lento, Santiago, hazlo más lento. Es un, un, dos, un, un, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Bien. Ayuda mucho si ustedes cantan la palabra paradiddle. Paradiddle, paradiddle, paradiddle. Inclusive con esa, con esa acentuación, acentuando en la P, ¿no? Para, paradid, para, Bueno, sería en la A técnicamente, ¿no? Para, did, para, did, para, did, para, Josué, si vos podés, Josué, las manos van así. Las manos van así. Vos estás agarrándolo así. Y van así las manos, Josué. Entonces, si vos podés... Mirate la primera clase y la segunda que están online, vos ya las podés ver, ¿viste? Las podés ver. Trata de mirarlas porque explico mucho sobre la técnica de cómo agarrar las baquetas. Eso te va a ayudar mucho, ¿sabes? Para que vos, para que pueda, para que tus manos puedan funcionar mejor y no, la, y no lastimes esta parte de tu cuerpo, porque tira mucho acá. ¿sí? Entonces, fíjate si podés usar esta técnica, así, no así. O sea, los palillos, las baquetas, tienen que tocarse como más. Imagínate que se tocan las puntas y no que están paralelos. Eso, más así, eh, así no, así sí. Y las razones por las cuales eh, hay que hacer eso, ya las expliqué en esa clase, mírala cuando puedas. Ok, eh, Eric, Eric, trata de, estás abriendo mucho las manos, relaja los codos, relaja los hombros, relaja tus codos, relaja tus hombros, ¿sí? bien relajados todos, ¿sí? move las muñecas, por eso venimos trabajando todo el grupo muscular, ¿sí? muñecas, dedos, brazos, eso, eh, tener los palos muy paralelos, Eric. Más así, Eric, más así. Eso, el dorso de la mano hacia arriba, no el pulgar hacia arriba. Eso, bien. Ok, bien. Ok, bueno, Alberto, sigue, sigue ahí costando el sticking combinado con la acentuación. Muy bien, Diego, ¿eh? Muy bien, Diego. Súper. De hecho, tenés, de hecho, tenés el, tenés tu, 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 micrófono abierto y te estoy escuchando también. O sea, es positivo, no digo para que lo apagues, ¿eh? Te estoy escuchando y está, me suena muy bien. Okay. Y también por las dudas, si no te diste cuenta, por las dudas que no digas algo que, <laughs> que no amerite ser compartido. Ok. Eh, Gionier, eh, te invito a que muevas un poquito más las muñecas, ¿sí? Ok, mirá. Ok, bueno, vamos a hacer un, un alto y les quiero compartir esto y acá es cuando todos, todos, todas estas cosas que nosotros fuimos viendo se empiezan a unir. Eh, eh, muy bien, eh, Juan, muy bien, Diego, eh, bueno, los dos Diegos, eh, muy bien. Eh, déjenme compartirles el siguiente desglose eh, combinando el paradiddle o pasándolo por el tamiz de los golpes fundamentales. Esto es down up tap tap, down up, tap, tap, down up, tap, tap, down up, tap, tap, pa -ra di, par, di, pa, para y acá hay algo clave. Eh, Juan, si sí, eso sí te puedo compartir. Eh, muy bien, tenés muy ordenado, muy ordenado lo, los movimientos, pero te voy a compartir lo siguiente. En los, tiempo, en los tiempos lentos especialmente se da. Cuando uno lo hace rápido, cuando uno lo hace rápido, no tenemos tiempo para estar como esperando a que le toque bajar a la mano. Pero en tiempos muy lentos. Si subo muy rápido, espera que voy a correr un poco el, el micrófono más golpeado del mundo. Espera. Si hago esto, si subo muy rápido con el golpe up, me, que, me voy a quedar esperando acá hasta que me toque bajar el down, el golpe down para poder tocar el acento. Y el objetivo es que yo pueda siempre tener mis manos en movimiento. No hay tiempos de espera. Ninguna mano está esperando que le toque bajar o subir. Y la clave es esta. Yo tengo que distribuir ambos movimientos, ambas fases, ¿no? Ascendente y descendente, de una manera tal que, o sea, que eso no suceda de estar esperando. Hay veces uno subiendo mucho más lento lo logra. Por ejemplo, mira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, Mira. Down, up, tap, tap. Down, up, tap, tap. Podría ser esto también. Mira. Down, up. ¿Se dan cuenta? Si yo hago esto y me quedo esperando, todo se robotiza. Si yo hago esto, todo se robotiza. Es como todo, tuc, tuc. Es, es como si yo hablara todo así y yo ese era, no transmita ninguna emoción y hago toco, paladito, así todo así. Entonces, si yo logro generar esta sensación de movimiento circular, un movimiento eh, conectado con el siguiente y siempre estoy moviendo mis manos, eso nos va a dar a nosotros una interconectividad y la clave está en el movimiento up. Down, up, tap, tap. 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 Down. Muy bien, Juan. Muy bien. Eso. Down, up, tap, tap. tap. Down, up. Para, didel, pa, para, didel, para, Si lo quiero levantar más lento, también lo puedo levantar más lento para no llegar hasta acá arriba. Miren. Para, didel, para. Didle. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Para. Para. Down, up. Down, up. Down, up. Down, up. Esto es clave. Es muy importante que nosotros pasemos el paradiddle por el tamiz de los golpes fundamentales. Es down, up, tap, tap. Esa es la dinámica correcta con la que uno debe tocar el primer paradiddle. Es muy importante que lo tengamos claro eso. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Recuérdenlo, es muy importante. Sticking, ¿cómo distribuyo los golpes entre ambas manos? Singles, dobles, lo que sea, pero ¿cómo los distribuyo? Acentuación un golpe que se diferencia de sus vecinos. Generalmente, empezando todos con golpes muy chiquititos, con taps, el, el, el paradiddle, para empezar a, a sentir la digitación, pero sin volumen, es el, un gran punto de partida. Porque si empiezo haciéndolos todos fuertes, después es muy difícil bajar. Acostúmbrense a relajarse, practicar los golpes paradiddles muy chiquititos, porque después van a tener resto para poder tocar el acento con mucha claridad. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Eso. Acuérdense que el golpe up es clave. La velocidad del golpe up debe ser lenta, orgánica, que interconecte ambos movimientos. El golpe down es el que genera el acento, por eso es un golpe fuerte y los otros dos, taps y ups, son golpes débiles. Entonces ahí tengo los dos rangos. Golpes chiquititos y golpes fuertes. Tap, up

todos pueden hacer un paradil mal hecho, pero solamente algunos pocos logran transmitir emociones, dinámicas y mucha, mucha, um, uh, como, fineza al momento de tocar un paradil Y eso es clave. Les voy a dejar otro secretito. Quizás alguno lo vio en mi Instagram, que lo subí hace unos días, pero siempre que lo toquen con la goma, luego háganlo sobre el tambor. Porque, ¿qué pasa? Yo empiezo a creer que el paradil me sale increíble y sin darme cuenta. Lo estoy haciendo con un rango dinámico de fuerte a fuertísimo. Entonces, mis taps están sonando... O sea, yo estoy como empoderado porque mis músculos, porque me sale, porque estoy muy contento o contenta porque me sale el paradigma, pero cuando llega el momento de hacerlo sonar en mi instrumento, recuerden que nosotros no somos padistas o gomistas, nosotros somos músicos, artistas. Tocamos instrumentos de percusión y nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con nuestro instrumento. Que nosotros podamos domar y dominar el volumen de nuestro instrumento es clave. Es como si yo no pudiera domar el, el tono de mi voz o el volumen de mi voz y gritara o, o hablara incoherentemente ¿no? con, con los volúmenes. Esto es lo mismo. Entonces, yo trabajo, una vez que trabajé la goma... También lo tengo que hacer en mi tambor. Hágalo en su tambor. No importa si viene en un departamento. Tóquenlo, pero más chiquitito. Eso no va a molestar a nadie. Les puedo asegurar que hace años que trabajo esto con mis alumnos y aunque vivan en un departamento o tengan problemas con los vecinos, justamente es una gran, una gran excusa para poder controlar más aún el volumen de su paradigma. Es una bendición tener vecinos, es la primera vez que va a ser una bendición tener vecinos que se enojen con nosotros por... <laughs> porque tocamos la batería. Entonces, nos van a ayudar con nuestro paradigma o nuestros familiares que no están tan contentos cuando estamos haciendo estas cosas. Entonces, otra cosa que suele pasar, lo tocamos súper fuerte en la goma y cuando lo tocamos en el tambor... Parece que nos asusta, no lo podemos tocar, tenemos que automáticamente volver a la goma porque no tenemos control de, de, de este rudimento o de cualquier otra, otro rudimento que estemos practicando. Entonces, siempre hagan el AB, empiecen en la goma para entender, para que es el proceso tal vez más escabroso, más largo, pero después uno tiene que terminar refinando. Cualquier cosa que uno practique en el pad lo tiene que terminar refinando en su tabor o en su instrumento. Platillos tiene que sonar, tiene que vibrar. Es muy importante porque así uno construye su audio y su sonido. Si no esto no suena, esto sí. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos Justamente esto, cómo darle voz, cómo darle identidad a nuestro sonido, trabajando en, en, en paralelo, no solo en el pad, sino también en nuestro instrumento. Esto es clave. Hay muchos, muchos bateristas que tienen muchas destrezas en la goma, pero después, cuando llega el momento de expresar en el instrumento, no, no usan siempre los mismos recursos, porque justamente no tienen desarrollado eso, ese, como ese puente, ¿no? No tienen construido ese puente entre, entre el baterista que practica y a su vez el, el baterista. Que toca y hace música. Es muy importante esto. Ténganlo en cuenta eh, porque va a ser muy útil para su carrera musical, no baterística, musical. Bueno, clase de eh, sticking, clase de acentuación, pero estas dos cosas aplicadas a nuestro querido rudimento paradiddle ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo los puedo ayudar? Díganme. Eh, profesor, en el paradístico hay que dejar rebotar el palillo. Perdón, ¿me repetís? No te escucho muy bien. Stuart, repíteme, por favor. Profesor, en el paradíl hay que dejar rebotar el palillo. Hay algo que está sonando de fondo una televisión, algo así, no te, no te logro entender, perdón. En el paradíl, no sé qué el palillo. Acercate el micrófono a la boca, por favor, que no logro entenderte. Ja, Lo vas a escribir, dale. Bueno, mientras Stuart eh, nos deja su pregunta, díganme. ¿alguno, ¿Alguno tiene alguna pregunta? Alberto, hay que darle, ¿eh? en, en estos días. Hay que darle el paradiddle. Que no se enríen en esas manos. Eh, hola, José. Hola, me escucha. Hola. Hola, eh, José. Te escucho, perfecto. Soy Giovanni. ¿A dónde estás? Ah, José, a ver, ¿dónde estás? Giovanni. Acá, ahí arriba, ahí te veo. Hola, hola, Giovanni. Eh, profesor, ¿y eh, sería un recurso también utilizar el rimshot como acento? Mira, el rimshot es sumarle la mayoría, por si alguno no lo sabe, el rimshot es sumarle al golpe que hace mi baqueta sobre el parche, sumarle el cuerpo del palillo al aro. Entonces golpea en simultáneo. Voy a llamar rimshot o golpe de aro. Golpea el, la punta de mi baqueta, golpea sobre el parche, y el cuerpo del palillo golpea sobre el aro. Y eso genera un sonido con más ataque. Yo te diría esto, Giovanni, mira, eso es más. Mira, como siempre en la mayoría de los casos es más fácil tocar fuerte que tocar despacio. no iría o sea, esa es una buena opción pero todo lo que es tocar fuerte y con mucho músculo eso siento que a la mayoría de nosotros nos resulta más fácil o en general por, en mi experiencia considero que refinarlo refinarlo que se escuche el acento que tengas un rango dinámico donde no suena todo igual Sino, pero a poco volumen, lograrlo. Ese es un desafío. Y a veces tocarlo lento, o a veces tocarlo rápido. Porque si lo queremos tocar. Es como que todo eso, toda la musculatura esa está buena y, y sin duda a todos nos gusta cuando algún ídolo nuestro toca. 20 millones de golpes por segundo, pero yo lo que te quiero transmitir es el valor de hacer música y de transmitir con un amplio rango dinámico emociones y tus historias, las que vos querés contar a, tra a través de tu instrumento. Eso es lo importante, Giovanni. Para mí esto es un instrumento para contar historias. Como vos tenés control absoluto de tu voz y del tono y el volumen de tu voz para transmitir emociones, enojos, alegrías, tristezas. Lo mismo debería suceder en nuestro instrumento. ¿Y qué es lo que suele suceder en la mayoría de los casos? Los bateristas solamente gritamos. No podemos transmitir otro tipo de emociones. Y esa es la esencia de lo que te quiero transmitir. Lo puedes hacer, con, por supuesto, lo puedes hacer como vos gustes, pero trata de, de buscar este espíritu que quiero transmitirte. ¿sí? Es muy a, a largo plazo te va a dar muchos más recursos en la vida musical profesional. A ver, dice el paradiddle, hay que dejar rebotar el palillo. Sí, sí, exacto, exacto, Stuart. Exacto. Pero el movimiento es con la muñeca, o sea, es con la muñeca. Haciéndolo así tan lento, todos mis dedos están apoyados. No estoy abriendo los dedos. Es muy relajado. Muy relajado. La muñeca tiene que estar bien relajada. Si vos apretás mucho, se te tensiona la, mu la muñeca. Y si se te tensiona la muñeca, se empezás a tocarlo con el codo. Y lo que queremos es... Solamente muñeca, manos muy relajadas. ¿sí? No abrir mucho los dedos, Eric, no abrir mucho los dedos y no poner el pulgar hacia arriba, sí poner el dorso de la mano hacia arriba. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, Diego, Alberto, Iván, bueno, si ninguno tiene o ninguna. ¿Tiene alguna pregunta? Judith, ¿todo bien? ¿Cómo vendrá el paradir para la próxima, Judith? ¿Bien? ¿No se enredarán las manos? Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, si, eh, uh, si alguno gusta, eh, este es el momento para hacer la pregunta. O si no, nos vemos en 15 días. ¿Qué fue un saludo o una levantada de mano para preguntar? ¿El paradigma se puede hacer con un metrónomo 150? No. No, no lo hagan por ahí. Metrónomo 150 y lo tenés que tocar en semicorcheas. O sea, el metrónomo en 150 daría algo así. Vamos a ponerlo rápidamente. Mira. Eso es. Mirá. No es que no lo podés hacer, eh. No es que no lo podés hacer. Sí lo podés hacer con lo podés poner a la velocidad que vos quieras, pero lo importante el objetivo es este. Lo importante no es hacerlo rápido. Si yo voy a correr, a ver, lo importante no es Correr una carrera rápido, pero me tropiezo, me tropiezo, me tropiezo, me tropiezo. No, y tal vez otro que va caminando, como la parábola ¿no? de la liebre y la, y, la, y la tortuga. O sea, hay que ir despacio, pero bien, teniendo calidad de audio, calidad de sonido, que los movimientos sean ordenados. Es, es un error ponerle el objetivo. Yo sé que todos somos ansiosos y no queremos tocar como, no sé, como Tomás Lango, como alguno de esos que tocan 20 millones de golpes por segundo, pero em hacerlo rápido y que no se entienda nada y que todo suene mal o que solamente lo pueda tocar. Fuerte y fuertísimo, no tiene sentido. Porque no, lo más probable es que, como ustedes habrán visto, más allá de los videos que existen, ¿no? hechos justamente para nosotros, porque nos gusta, pero cuando ellos, cuando los vemos tocar música a ellos, tienen un rango dinámico enorme y ellos pueden tocar súper rápido, pero articulando muy bien cada golpe. El audio se va ganando a través de cada, cada sesión de práctica, lenta y a conciencia. Es muy importante. La velocidad no es nuestro objetivo. La la velocidad vendrá como resultado de este trabajo a conciencia profe dónde puedo encontrar los videos anteriores para eh, en, en percufest.com eh, eh, ahora ahora te voy a dejar este um, ahora espera esperen que estoy buscando el, el link están todos, eh, ¿están todos en, el, en nuestro grupo de whatsapp Ahora les voy a pasar ahora les voy a pasar aquí en nuestro, en nuestro chat les voy a pasar el, el, el link de, uh, de dónde están nuestras clases así con todo gusto las pueden, las pueden chequear las clases anteriores. ¿sí? Están en, en, nuestra, en la página web de nuestra escuela de Adario, nuestra academia de Adario. Así que ahora les paso eso eh, y nos vemos en 15 días. Les mando un gran abrazo eh, y si alguno necesita eh, cualquier tipo de ayuda, saben que estoy aquí a su disposición. Denme un segundo.